Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco. Tú eres bueno y clemente, y rico en misericordia con quien te invoca. Padre del Hijo y del Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanas, mi hermano, hermanito, pues venimos aquí a la casa de Dios hoy. La intención sacerdotal es por Hermelinda Charpe. Preparemos nuestro corazón para celebrar realmente estos santos misterios. Yo confieso ante Yo Dios confieso ante Dios Todopoderoso y Todopoderoso ante y ustedes, ustedes, hermanos, hermanos, que he que he pecado pecado mucho mucho de de pensamiento, pensamiento, palabra, palabra, obra obra y y omisión, omisión, por por mi mi culpa, culpa, por por mi mi grande gran culpa. culpa. Por Por eso eso ruego ruego a a Santa Santa María, María, siempre siempre virgen, virgen, a los ángeles, a a los los santos, santos y y a a ustedes, ustedes, hermanos, hermanos, que que intercedan intercedan por por mí mí ante ante Dios Dios nuestro nuestro Señor. Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre. Y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu, sino como a individuos sujetos a sus pasiones. Como a cristianos todavía niños, les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar. Pero ni aun ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones lo siguen dominando. Porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias, ¿no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores, por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta ni el que riega tiene importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo, si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta, y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre, y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos y se los llevaron a Jesús, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron detenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues gusto ver a ustedes, como siempre. Bienvenido. ¿Cómo se llama? Paula. Paula. Bienvenida, Paula. Gracias. Yeah. Hoy escuchamos esta lectura de los Corintios, que es una que me gusta mucho, de hecho, porque pues, es interesante, ¿no? Hablando de esto de la leche y la comida sólida, pues, ¿no? Varios de ustedes tienen hijos, ¿no? Y saben de esto, ¿no? ¿Cuándo van a empezar con esto de las verduras, ¿no? De la comida de los bebés, ¿no? Y luego ya cuando, ¿no? Cuando ya el cereal, ya usan cereales, ¿no? Los Cheerios especiales, ¿no? Y ya luego, ¿no? Las primeras comidas. Y van, ¿no? Creciendo en su alimento. Pues igualmente nuestra fe. Y San Pablo está diciendo que también vamos alimentando en nuestra capacidad de recibir la fe, ¿no? Y las enseñanzas.
Una de las cosas difíciles es que en una parroquia hay personas que están ya listos para el bistec y hay otros que todavía con leche, ¿no? Y cuando estamos dando leche, cuando están ya con hambre para un steak, pues una asada, pues ahí estamos, ahí sentimos, ay, ay, ¿cuándo nos van a alimentar? Ay, ¿cuándo nos van a alimentar? Pero por el otro lado también, ¿no? Los que están ya solo con leche, cuando un sacerdote o un predicador da comida grande, pues, ay, no entiendo lo que dice. Entonces, para que lo escuchen, ¿no? Pues no todas las homilías son para ti, ¿no? ¿Ok? Nunca voy a olvidar a mi amiga, bueno, que se estaba quejando de la homilía de un padre que no le gustaban casi nunca sus homilías, se estaba quejando y el amigo de ella decía, pues, o la amiga de ella decía, Lisa, no todas las homilías son para ti, ¿ah? ¿Eh? Sí, te caes muy bien con el último sacerdote, pero quizás hay otras personas aquí que necesitan este sacerdote. Y era el momento de, ay, la despertó y la invitó a una humildad, pues Dios, sé que me vas a alimentar. Quizás no es durante la humildad durante ese tiempo. Otra, voy a revelar, ¿no? Detrás de la cortina, ¿no? Pues casi todos los sacerdotes cuando lleguen a una parroquia, pues empiezan con leche, porque no saben dónde está la gente. Entonces cada vez que recibimos un nuevo sacerdote, pues casi siempre empiezan con leche. Y no es tan mal no recordar los básicos. De hecho, cuando predico a los jóvenes, a los niños, los papás dicen, oh, ese era muy bueno, buen día, padre, era muy bueno, buen día. No, porque lo básico sí nos llega, no es mal. Pero por el otro lado, yo recuerdo escuchando, leyendo de un obispo, escribiendo a su amigo, otro obispo, que lo había visitado, que decía, pues, Tu congregación, tu cuerpo está mal, falta de nutrición. Estás dando la leche y están listos para comida. Hoy escuchamos en este del Evangelio, esta anuncia, ¿no? Jesús anunciando el reino de Dios. Y este anunciar el reino de Dios, por un lado, es muy básico, por otro lado, puede ser bien profundo. Hay un dicho que un ratón puede caminar en esta agua y un elefante puede nadar, ¿no? En el mismo, en el Evangelio. Y el anunciado nos dice el reino de Dios, que Dios está presente. Lo creemos. Dios está presente. Pues muchas personas, ¿no?, actualmente dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y eso es una buena pregunta. Y Jesús nos anuncia, pues Él está aquí, presente. Está dentro de ti. Está listo para manifestarse en ti. Y Jesús iba. ¿Y cómo anunciaba el reino de Dios? ¿Cómo anunciaba la presencia de Dios? Orando por la gente, pidiendo que Dios lo bendiga, pidiendo la sanación de las personas, también, ¿no?, expulsando demonios. Pues cuando Él manda a todos nosotros, vayan, anuncien el reino de Dios bautizándolos. Pues yo hago el bautizo, pero tú lo anuncias. También decir, educando, enseñando, pues también esta toca a ustedes también. Y muchas veces lo han escuchado, pues la mejor manera de aprender algo es enseñarlo. Porque cuando tengo que enseñar algo, descubrimos que no, lo que no sabemos. A veces me preguntan, Padre David, ¿cómo es que hablas bien el español?
Es porque todas las semanas mi amigo y yo sentamos para preparar para el examen, ¿no? A veces él tenía el examen antes de yo, porque teníamos clases diferentes, ¿no? Pero el mismo contenido. Entonces, si él tomó el examen del lunes, él me enseñaba el martes antes de mi clase lo que necesitaba saber. Y si yo tuviera, cuando yo tenía el examen del martes y él el miércoles, pues el miércoles sentábamos y yo explicaba, ¿no? Lo que necesitaba saber, ¿no? Y en este de enseñar, descubrimos, aprendimos, pues igualmente con nuestra fe. ¿A quién estamos compartiendo la fe? ¿Con quién estamos compartiendo? Para que descubramos lo que necesitamos aprender todo el día. Quizás estás pensando, pues nadie, Padre. Pues pide a Dios, Dios, pon a alguien en mi vida. Si tienes hijos e hijas o ahijados, pues ya sabes por lo menos una persona. Tus hijos, tus ahijados, esas son personas con quien podemos compartir la fe, para descubrirlo más profundamente, de alimentarlos con leche y luego con cosas más profundas. También en este de orar por ellos. Jesús anunciaba el reino en oración por la persona que necesitaba oración. El otro día alguien me compartía, pues, hay un hombre con quien trabajo que su mamá estaba bien mal y quería ir a visitarla, pero no, al final no lo pudo, no logró. Y llegó un día, pues ya falleció mi mamá. Y mi amigo le preguntó, pues, ¿quieres hacer una oración por ella? Sí, suena bien. Y ahí, en su lugar, ahí oraba. Pedían por esta, la señora, su descanso, pedían por el alma, ¿no?, el corazón de este hombre para que Dios le consuele. Pues, este es anunciar el reino de Dios. ¿Quieres que oremos? Y ellos, si ellos no quieren, pues dirán que no. Pero si solo actuamos, ¿no?, según lo que creemos que ellos van a decir, estamos viviendo con esta de intentar, desear, dar placer a ellos en vez de dar, ¿no?, placer a Dios o de anunciar el reino de Dios. Y hay personas que van a decir que no, gracias, y dicen, ok. Quizás dicen, muy bien, está bien, si yo rezo por ella. Sí, ya tú puedes rezar por ella. ¿Lo quieres que la haga ahora o otro lugar? Pues ahora no sería tan mal. Y descubrimos que de verdad querían rezar, pero no querían tener que hablar. Pero dicen, bueno, tú lo haces cuando quieras. Pero van a saber que tú lo estás haciendo por él. Y a veces, como esta situación, nos sorprende. Sí, rezan por mí. ¿Qué tal rezamos ahora? Y este anunciar, este hacer lo que Jesús hacía, rezar por las personas. No voy, bueno, ya estoy hablando mucho, pero no voy a olvidar nunca que yo fui una vez a un concierto y había conocido al. No era, después del concierto hablé con el cantante y dije que yo soy sacerdote, que eres sacerdote. ¡Eres sacerdote! ¡Ay, yo soy creyente también! Oye, una de las otras personas del concierto tiene problemas, ¿puedes orar por ella? Sure, bien. Y fuimos y ¡eres sacerdote! ¡Ya puede rezar por ti! Ok. Y oramos, ¿no?, por ella, ahí en el, no, ahí después del concierto, ¿no? Era un poco chistoso, ¿no? Pero no te sorprendes tampoco. Si la gente llega a saber que esta persona sí orará por ti, te van a buscar. Porque la gente desea el reino de Dios en sus vidas.
y no saben cómo llegar. Pero sí saben que tú sabes un poco más que ellos. No, no mucho más, solo un poco más que ellos. Te buscarán. Te buscarán. Te buscarán y luego tú los enseñas a Jesús. Porque nosotros no podemos salvar a nadie, ¿no? Hablando de oración, nos ponemos de pie. Venimos por la iglesia. Venimos por la unidad. Venimos por este valor, este coraje de extendernos un poco más, de ofrecer oración. Sanar a los enfermos, a visitar a los encarcelados, hacer las obras de misericordia, anunciando el reino de Dios, la presencia de Dios en el mundo. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos por el mundo. Que han venido a tu mente, movidos por tu vida, sus vidas y la inspiración del Espíritu Santo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos por los necesitados. Espíritu Santo, ilumínenos con qué intenciones con esto de los necesitados. Por los jóvenes encarcelados aquí cerquita. Hay otras intenciones de los necesitados. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te necesitamos. Y por nuestra comunidad aquí de la Ascensión. Viejitos y viejitas que están encerrados en sus casas, que no desanimen y que Dios mande personas a ellos para levantar sus espíritus y quitar su isolación, aislamiento. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y por las intenciones que ustedes llevan en el corazón. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oh Dios, presentamos estas peticiones con fe. Y tú eres el Creador nuestro. Te damos gracias a ti, pues solo tú, con poder, concedes el don de la vida y nos formas en el seno de nuestras madres. Te pedimos que nos concedes como administradores de la creación, perseverar con fidelidad en esta sagrada tarea, y proteger siempre la dignidad de todo el vida humana. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Por hermanos, que este sacrificio mío y de ustedes se agrada a Dios Padre Todopoderoso. Acepte nuestras humildes ofrendas, Señor, de todo lo que vive, y únenos al perfecto sacrificio de tu Hijo, por quien has hecho nueva toda la creación, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad. Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Y ellos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Santo eres en verdad, digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. El misterio, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste en tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, que cuerpo y sangre comulgamos. Lleva tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Alejandro, con todos los pastores, obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo reunido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspírenos con palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con nueva esperanza.
Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuyo fe solo tú conociste, especialmente Bernadita Chaplin. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San José y San Francisco, Santa Clara, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y todo gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo lo malo, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad en que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Compartimos un signo de la paz. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Mi Jesús, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como no puedo recibirte en este momento sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras ahí y me uno completamente a ti. Nunca permites que me separe de ti. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
al Señor que recibamos con un corazón limpio la alimenta que acabamos de tomar, y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la eternidad. De la comunión. En ti, Señor, está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz. Oremos. Aumenta en tu amor en nosotros, Señor Dios, por el misterio salvífico que hemos celebrado, y haz que todos los pueblos respeten tu don de la vida humana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestro humilde súplica. Y tú, príncipe de la justicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén.